Saludos amigos y bienvenidos a esta edición especial del programa En Camino. Con motivo de las séptimas jornadas de pastoral, la madre Agnes Marían de la Croa nos visitó para participar de la experiencia extradiocesana que propuso el Secretariado de Migraciones y Cáritas. Pues bien, hoy estará en nuestro programa para hablarnos de la acogida cristiana de los refugiados y, sobre todo, del derecho que todo ser humano tiene de poder quedarse en su tierra y poder vivir con los suyos. En paz. Pero antes les vamos a contar cómo ha transcurrido la séptima edición de este encuentro diocesano que ha tenido como lema la Iglesia y la Familia como fuentes de caridad. El ponente, Monseñor Luis Arguello, subrayó que todos los cristianos estamos llamados a vivir la caridad. Una sociedad que busca la verdad y el amor es el título de la primera conferencia que ofreció Monseñor Luis Arguello en el contexto de las séptimas jornadas de pastoral. En su primera intervención, el secretario actual de la Conferencia Episcopal Española aseguró que el mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. Hemos aceptado vivir como si Dios no existiera. Hemos encerrado de alguna forma a Dios en el armario. Es bueno caer en la cuenta de que en el tiempo moderno aparece incluso antes de la Revolución Francesa una forma de ateísmo que Calvino llamaba ateísmo libertino. Llamados a vivir la vocación al amor, el designio de Dios sobre el hombre, es el título de la segunda conferencia que ofreció don Luis Argüello con motivo de las séptimas jornadas de pastoral. En esta segunda intervención, que tuvo lugar en la tarde del sábado, el actual secretario general de la Conferencia Episcopal Española explicó que la crisis de nuestro tiempo es ante todo religiosa y pide un anuncio encarnado del amor de Dios. Nuestros contemporáneos, nuestros hermanos, los hombres y mujeres de hoy, precisan recibir una propuesta integral, con capacidad de regenerar lo mejor que el Creador ha depositado en cada uno. Esta propuesta es un evangelio, ya que es la adecuada a lo que el corazón desea. Una respuesta que sea una propuesta. La caridad como fuente de vida y los retos que plantea esto a la Iglesia de hoy es el tema de la tercera conferencia que ofreció Monseñor Luis Argüello en la mañana del pasado domingo, en el contexto de las séptimas jornadas de pastoral que se han celebrado en la archidiócesis. El actual secretario de la Conferencia Episcopal Española advirtió que la caridad va más allá de los límites de la razón secular y del sentimentalismo porque es una caridad que va más allá de los límites de la razón secular y del sentimentalismo. Es una propuesta, una forma de amar a la que se refiere el Papa Francisco en Gaudete et Exultate, la Carta sobre la Santidad, en la que nos propone vivir a contracorriente. Conferencias que podrán disfrutar de nuevo si visitan el canal de YouTube de Canal Diocesano de Televisión. 14 nuevos proyectos han surgido en nuestra diócesis de Toledo como fruto de las experiencias extradiocesanas de las jornadas de pastoral. En esta séptima edición, en la séptima edición de este encuentro, la violencia hacia la mujer o la situación de la acogida cristiana de los refugiados han sido algunas de las experiencias que se presentaban el sábado por la tarde. En este sentido, el Secretariado de Pastoral Universitaria puso el acento en el carisma de las misioneras de la caridad como experiencia de voluntariado y de encuentro con los más jóvenes. Desde que surgiesen hace siete años las jornadas diocesanas de pastoral, se han presentado en total 22 experiencias extradiocesanas procedentes de otras diócesis nacionales e internacionales con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas y enriquecer nuestra actividad pastoral. El impulso de nuestra pastoral universitaria vinculada a la Delegación de Adolescencia y Juventud es una muestra de ello. Tanto es así que en la edición pasada quisieron llamar la atención sobre el carisma de las misioneras de la caridad y su experiencia de voluntariado con jóvenes. Desde hace ya pues, muchos años eh, venimos organizando peregrinaciones a Calcuta eh, con este fin de colaborar con las hermanas y de, y de encontrarnos con el Señor. Por eso son peregrinaciones, no es en sí un voluntariado, sin más sino una peregrinación, para que a través del trabajo con las hermanas pues, cada uno se pueda encontrar con el Señor. Una propuesta que va dirigida a todos los universitarios independientemente de su fe o compromiso con la Iglesia. Incluso jóvenes que están alejados de la fe, ¿eh? cuando surge una iniciativa de voluntariado o de solidaridad, por ejemplo los comedores de la Madre Teresa que tenemos allí por Madrid, a eso se ofrecen, ¿eh? se ofrecen en masa. ¿Eh? Aunque ellos no tengan la percepción de que están haciendo ni una obra de, de caridad, ni que es Cristo el que está en esos pobres, ni que ellos... No, simplemente sale de ellos. ¿eh? O sea, digamos que todo este tipo de componentes solidarios tiene mucho enganche para los jóvenes. Si el verano pasado el Secretariado de Pastoral Universitaria proponía el primer campus de verano en Oviedo sobre bioética, este año propone a los universitarios una experiencia de voluntariado con las misioneras de la caridad en Calcuta. Desde Estados Unidos llegaba Courage, el apostolado de la Iglesia Católica que acoge a las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. La Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo quiso así presentar esta realidad con más de 30 años de experiencia en este ámbito. La Delegación de Familia y Vida participaba en las experiencias extradiocesanas de la tarde del sábado 12 de enero con la presentación de Courage. Apostolado de la Iglesia Católica que acoge a las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. Es una realidad de acogida, de poder entender esta realidad humana que está muy en boga ahora y dar, dar una esperanza, sobre todo, de que la Iglesia acoge a estas personas para alcanzar un camino de santidad, para que puedan encontrar esta reconciliación consigo mismos, con Dios, con su familia, con sus seres queridos. El movimiento Courage nació en 1978 en Nueva York, de la mano del sacerdote John Harvey, impulsado a su vez por el cardenal arzobispo Terence Cook. La Santa Sede lo aprobó en los años 90. Cinco son los objetivos y metas que se proponen en el día a día en su labor de acompañamiento. Y se si, ha sido una forma muy sencilla, a través de cinco metas, que es vivir la castidad, el servicio, una fraternidad, una amistad y una, un testimonio. Hoy Corech está presente en 75 diócesis de Estados Unidos y en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido, Filipinas, Polonia, Eslovenia e Italia. Y no podemos hablar de las séptimas jornadas de Pastoral sin hacer referencia a las jornadas de Pastoral Junior que se celebraron a lo largo del sábado 12 de enero. Más de 50 niños participaban de esta experiencia coordinada desde el Secretariado de Ocio Tiempo Libre y Campamentos. Los músicos de Bremen, Pinocho o Los Tres Cerditos son algunos de los cuentos populares que les han servido para desarrollar diferentes talleres en los que descubrir que la Eucaristía es la fuente de la caridad. Érase una vez, le suena. Así comienzan muchos de los cuentos populares conocidos por todos. Y así comenzó la pasada edición de las Jornadas de Pastoral Junior, que se celebraron el sábado, 12 de enero, en las salas del Centro de Apostolado Seglar. A pesar de trabajar con la fantasía y magia de muchas de estas historias, el objetivo de esta actividad un año más estaba en sintonía con el séptimo programa anual del Plan Pastoral Diocesano. Y a través de los cuentos hemos querido que los niños aprendan sobre todo sobre la caridad y sobre la Eucaristía. Ambos dos temas es lo que hemos tratado. Más de 50 niños participaron en los distintos talleres de esta edición de las jornadas de Pastoral Junior, que coordinaron los voluntarios del Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos. Las enseñanzas y moralejas de cuatro cuentos tradicionales les ayudaron a descubrir que la Eucaristía es la verdadera fuente de la caridad. Hemos escogido cuatro cuentos con moraleja a través de los cuales pues llevar a los niños conducir a los niños al tema que nosotros queríamos explicarles. El primero que es el de las habichuelas mágicas para explicar que los regalos nos llegan desde el cielo y así poder trabajar la Eucaristía. El segundo, los músicos de Bremen, para así trabajar el tema de la alabanza a través de la música, a través de esos cuatro músicos. El tercero, Pinocho, para explicar el pecado y la reparación, la mentira y la reparación. Y el cuarto, eh, los tres cerditos, para explicar el tema de la caridad y cómo juntos ayudándonos pues podemos eh, ser mejores. Y así con Pinocho y sus mentiras, descubrimos el daño que le causa a Dios nuestro pecado. Como Pinocho, vamos a reparar ese pecado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos en nuestra historia de la salvación es que Dios Padre, igual que Gepetto, construyó a Pinocho, ¿verdad? Pues Dios Padre nos crea a nosotros. Entonces, alguien que salga a dibujar ahí. Los tres cerditos aprendieron a valorar los frutos de estar unidos. Enseñamos a los niños pues eh, la, lo que es la caridad y el trabajo en grupo. Entonces sacamos del cuento lo que es el esfuerzo, la solidaridad y la, y la cooperación entre, entre, entre las personas. Y con estos juegos lo que hacemos es que ellos sientan lo que es pues, esforzarse para encanastar una pelota o, o entre ellos intentar explotar un globo sin las manos. La música y la alabanza no podían faltar si hablamos de los músicos de Bremen. Vamos a coger una frasecita del bol, ¿vale? Y en ese bol eh, vamos a ver que hay oraciones, frasecitas de la Biblia que hablan sobre la alabanza, ¿vale? Y cuando la cojamos la leemos y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor y cómo nos puede ayudar para alabarle y bendecirle. Y luego hacerlo en casa, hacerlo en el grupo. Y la moraleja del cuento de las habichuelas mágicas nos habla de que solo hay un camino para llegar al cielo. ¿Cuál es nuestro mejor tesoro? Dios, Dios. Dios. Y la familia, los amigos, esos grandes tesoros que Dios nos ha regalado y que nosotros tenemos y que pues, hay veces que no pues, nos no llevamos bien, pero que son tesoros y como tesoros que son nos hacen mucho bien. Esta ha sido la tercera vez que se han celebrado las jornadas de Pastoral Junior para facilitar el acceso y la participación de muchas familias en las jornadas de Pastoral. Toda una experiencia para los niños que un año más ha tenido un bonito final, donde no sabemos si perdices fue lo que comieron, pero sí podemos asegurar que fueron muy felices. Dentro de las experiencias extradiocesanas de las séptimas jornadas de pastoral que se acaban de celebrar en la archidiócesis de Toledo, una de ellas trataba sobre la acogida cristiana de los refugiados, que contaba para lo que se contaba con el testimonio de la madre Agnes Marian de la Croa, que hoy también está con nosotros en nuestro programa. Madre Agnes, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y gracias, bueno, entiendo que a lo largo de las jornadas también, también le dieron las gracias en numerosas ocasiones, pero sobre todo por acercarnos y en este caso también a, a nuestros eh, telespectadores, una realidad como es la de los refugiados que puede ser eh, lejana y desconocida para muchos. Usted está en Siria, luego hablaremos de, de su labor eh, con, atendiendo a más de 150.000 familias, ¿no?, cómo es la situación de los cristianos tras el conflicto que comenzó en 2011 en la actualidad es una situación frágil porque los cristianos no tienen como otras comunidades entidades armadas que les ayuden los cristianos se fían al estado eh, como la entidad legal que eh, bueno que ordenada por dios según dice san pablo y por eso uh, están fragilizados porque hay una opinión pública que de se desdice del de estado actual uh, que está gobernando a Siria y uh, muchas muchas veces esos cristianos no solo no solamente fueron perseguidos dentro de Siria por las facciones radicales uh, islámicas uh -huh que eh, eran las herramientas para echar el jaleo y el caos en, uh, en Siria, pero también fueron perseguidos por uh, hasta católicos uh, afuera de Siria, que no entendían, uh, uh, habiendo uh, tenido su cerebro lavado por los uh, medios de información, uh, no, no, no acaban de entender por qué los cristianos uh, se apoyaban sobre el Estado. Uh -huh. Bueno, ¿alguien puede pensar que desde 2011 eh, la situación de los cristianos allí ha podido mejorar? Si tenemos que hablar de cifras, madre Agnes, de cuántos miles de personas refugiados estamos hablando, desplazados también, ¿qué diferencias existen entre unos y otros? Cuéntenos. La crisis en Siria ha generado a uh, tres. Uh, facciones uh, de víctimas. Uh, las primeras, bueno, uh -huh. son los muertos, los heridos, uh, sí. los discapacitados, los huérfanos, las viudas. Vamos a decir uh, es uh, son las víctimas directas, físicas. Uh, la segunda, uh, el segundo grado de víctimas uh, son los desplazados dentro de Siria. Uh, es el mayor número en este siglo. 11 millones de desplazados internos, es decir, no que uh -huh. han, han perdido su, su casa, su casa está destruida, o bien su región está, fue, o bien está todavía invadida por los terroristas. Quiere decir que no tienen ninguna casa, no tienen un tejado y no tienen ya uh, los recursos para sobrevivir. 11 millones. 11 millones, millones que son la mitad, casi la mitad de la población. Luego tiene la tercer, el tercer grado de víctimas, que son los refugiados, es decir, los que han tenido que huir fuera de Siria, y uh, se han ido 2 millones a Líbano, el Líbano que tiene una población de 4 millones. Tiene dos millones de refugiados sirios y, cinco, eh, uh, y uh, medio millón de palestinos. Uh -huh. Es el Líbano, pequeño Líbano. Luego tienen un millón y medio de uh, refugiados sirios in, en uh, Turquía, medio millón un poco más en Jordania, luego en Egipto, en Irak y también ahora en Europa que si quiere los que han alimentado los, las primeras naves uh, que han atravesado uh, el Mediterráneo eran los sirios, uh -huh. yendo de Turquía a, uh, a Europa. Europa, por ejemplo, y también los africanos. Esos, uh, esas víctimas, entre esas víctimas ciertamente uh, hay que situar los cristianos. Uh, nos lamentamos que uh, a causa de todo este terremoto, que ha ocurrido en el Medio Oriente. Eh, más de los dos tercios de los cristianos de Irak eh, han huido. El Irak eran más de dos millones y medio. Ahora son apenas tres, 300 mil. En Siria eh, eran dos millones. Ahora apenas 80, 800 mil. Es decir, más de la mitad han tenido que huir para buscar... Uh, una situación mejor y más segura. Uh -huh. Y esto nos lamentamos y uh, espero que no, es, que no sea irreversible. Uh -huh. Madre Agnes, el tema que, que se le propuso a través del Secretario de Migraciones de Caritas Diocesana cuando eh, le invitaron a participar en las séptimas jornadas de pastoral eh, con motivo de, bueno, pues una, de una de las experiencias extradiocesanas, el tema eh, era... Precisamente la acogida cristiana de los refugiados. Pero usted, a lo largo de, de estos días que ha compartido en nuestra diócesis de Toledo, en distintos momentos ha reflexionado eh, ya no solo sobre el derecho que tiene toda persona a, a salir en busca de, de, de una vida mejor, una vida segura. No estamos hablando de un trabajo mejor, estamos hablando de, de, de la seguridad de su propia vida, ¿no? Sino que también ha incidido mucho en el tema de que eh, los, las personas ante todo tenemos el derecho a quedarnos en nuestra tierra con los nuestros. Ciertamente, ciertamente, es obvio. Uh, porque hemos visto, uh, por ejemplo, en el Líbano, uh, la influencia del exilio sobre la dignidad de la familia y de la persona humana. Y eso nadie lo puede contestar. Uh, ya sabe que uh, llegar a un país, aunque sea un país vecino, un país que tenga la misma cultura, porque Líbano y Siria es casi la misma cultura. Uh, no obstante, está en un país uh, extranjero. No es su país. Claro. Uh, no es la misma idiosincrasia. No es tu casa. No tienes casa. Tienes y por lo que tanto todo eso tiene consecuencias, tienda, ciertamente. Tiene, tiene que estar debajo de una tienda. A veces las Naciones Unidas te ayudan, a veces no te ayudan. Uh, en todo caso, tienes que esperar varios meses hasta que pueda registrarse ALIA. Bueno, toda una cadena uh, de, uh, de situaciones totalmente que no mantienen una seguridad en cuanto al porvenir. He visto mu muchas mujeres de, teniendo la obligación, si puedo decir así, de prostituarse para poder dar de comer a sus niños. ¿de acuerdo? Y los que luego han pagado todo el dinero que les quedaba para ir sobre una nave, por ejemplo, yo conozco a una familia de Alepo, cristiana, eh, tienen dos hijas, una de esas hijas es autista. El papá, viendo su hija autista y queriendo uh, buscar para esa hija mejores uh, condiciones. condiciones, se fue en ese barco. Pagó todo lo que le quedaba, uh, esperando de llegar a Italia y uh, encontrar uh, esas condiciones mejores. Pues murió. Murió. Y uh, murió en, en el mar porque el, la nave se hundió. Y ahora tenemos una viuda con una hija autista y otra hija, y tienes que ayudar. Bueno, uh, la, la situación o bien las condiciones de la migración eran precarias. Ahora uh, lo mejor para todas esas uh, grandes naciones y poderes que reflexionan en las Naciones Unidas. Yo hubiera preferido para el pacto de Marrakech, por ejemplo, que tiene un poco ahora la, 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 la legislación internacional en pupa, uh -huh. yo hubiera preferido que empiece por decir que el principio legal eh, del derecho humano es el derecho a vivir en paz en su propia ¿Sí? casa y en su propia... Tierra. Eh, tierra y en su propio país. ese es, el, es la base. y no echarnos uh, en, una, uh, en un futuro aleatorio donde, uh, pues, uh, uh, lo que más, ahora, lo más importante es la migración. yo creo que es taparse los ojos. y por qué, señores? esas migraciones. ¿Por qué el africano necesita huir Irse. de su país que, que ama, de su tribu, de su familia, de sus antepasados? ¿Por qué? Porque ustedes echan el jaleo en, Afrique, en África. Porque quieren que África esté siempre sobre un volcán para poder venir y pompar. ¿Cómo se dice? Pompar. Uh -huh de acuerdo a los recursos de África, que, na, que nadie esté allí para decirles no, esto no es su derecho. ¿Por qué eh, los cristianos tienen que huir de Irak o bien de Palestina o bien del de Líbano? Hemos tenido también una guerra en el Líbano sí. y hemos huido, la, la, los cristianos han tenido que huir. ¿Por qué? Eh, yo creo que eh, el, eh, como se dice, el, el género humano hoy día está gobernado uh, por un sistema que no es un sistema sano se dicen muchas cosas y con uh, uh, argumentos humanitarios decisivos pero es un tapa el ojo el tapa el ojo es dígame por qué tienen que, 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 que quitar convertirse su tierra. En refugiados, sí, porque claro. quieren, y por qué quieren ustedes. están llamando a esos refugiados. Mm. porque echan el jaleo y luego dicen ah bueno no tenemos que pagar nada. estamos echando la responsabilidad a, la, a las uh, naciones que quieren recoger a esos refugiados. hay algo que coja que no está bien. No de está? acuerdo. Por favor, el Tratado de Barcelona, la Declaración de Barcelona para la Unión Europea, para el, uh -huh. uh, como se dice, la convivencia Euromediterránea. Yo no sé, eh, me he olvidado cómo se llama. El, el, el principio de base era que nos, uh, nos comprometamos de favorecer la seguridad y la prosperidad en el recinto mediterráneo. Eso es lo que Europa vino a decir a todos sus, uh, uh, sus amigos de ese contorno mediterráneo, es decir, a Marruecos, a uh -huh. Tunis, a Libia, a Egipto, todo el mundo que está el, en ese recinto mediterráneo. ¿Y qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho? Solamente vamos a ver lo que ha hecho en Libia. ¿De acuerdo? Y luego dicen, ah, los refugiados, el Kazafi que el Señor le tenga en su uh, gracia, pero a mí no me, no, me, no me decía nada, ¿de acuerdo? Como, como uh -huh. perfil uh, uh, político o bien casi, uh, hasta humano. Pero en todo caso uh, era un líder político y él decía, atención, si cae Libia, la Libia legal, tendrán un uh, aflujo de, uh, de refugiados. Y eso es todo lo que ac aconteció. De acuerdo? Uh -huh. De manera que eh, yo creo que ese pacto de Marrakech eh, eh, es deficitario. ¿no? Hay un déficit de concepto y de planificación y hace mucho más mal eh, daño que eh, hace de bien. Uh -huh. Eso es lo que yo he dicho, lo que he, he dicho y eh, estoy convencida de eso. Y mantiene. Pero usted se da cuenta de que sus planteamientos pueden resultar un poco incómodos, ¿no? Cierto. Y es las Políticamente, políticamente incorrectos. Incorrectos. Total. <laughs> Sin embargo, tiene autoridad para decirlo porque está allí y porque, vuelvo a repetir, está trabajando eh, con más de 150.000 familias. Sí, sí. Entonces, eso ya la convierte y la autoriza totalmente. En la activista. <laughs> total. Pero, pero usted la escucha. Sí, sí, sí. Sí. Me, me escuchan. Aunque los que normalmente tendrían que ser uh, unos adversarios, yo, yo tengo que reconocer hasta los medios de información. Uh, dicen a veces cosas que no son verdaderas, es decir, me miran o bien quieren ponerme en un cuadro político falso. Uh -huh. sí. Pero normalmente no tengo que agradecer a Dios que lo que digo lo digo con libertad y continuaré a decirlo. Porque no creo que hace mal, hace bien. Porque finalmente hasta un gran líder, una gran potencia, tendrá un juicio. Uh -huh. Si no cree en Dios, que crea en la historia. La historia mirará atrás, la memoria de la humanidad mirará y dirá, ese fue un líder honesto y ese fue un líder deshonesto. Ese fue un dictador que venía como una persona dando lecciones de democracia, pero era un dictador. Puede ser un dictador uh, positivo y puede ser un dictador negativo. Sí. Uh, estamos en un mundo de confusión. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, antes ha hablado de tres tipos de víctimas, ¿no? Sí. Eh, a raíz de, del conflicto en Siria. Y ha mencionado que dentro de esos tres tipos, unas de ellas mm, son los mártires. Sí. Hábleme de los mártires, de los sí. que ya no están con nosotros. Y, y de cómo se les ha honrado y cómo se les ha enterrado, incluso. Sí. Hay uh, los, mártires, um, los mártires anónimos primero, es sí. decir, todas, todas esas personas que iban a su trabajo, que dormían, que estudiaban, como esas niñas que, que, estaban, iban al colegio incluso. que estaban en el colegio y cayeron las bombas y uh, se despertó y dijo a su madre en el hospital, yo la conocí, me fui a verla, mamá, ¿dónde, son, dónde están mis piernas? despertó sin piernas. O bien uh, esos uh, dos hermanos que estaban jugando y uh, cayó la bomba en el colegio y se despertó uno de ellos y entendió que su hermano no era allí. Y dijo a su mamá, diga a mi hermano que nunca, nunca, nunca jugaré con él. ¿En qué ¿Entiende? Uh -huh. Bueno. Uh, esos uh, son más de un millón de víctimas en Siria. Entre ellas entre ellos quiero honrar unos mártires de la fe, que son uh, los tres, son dos hermanos y un primo de la, de la ciudad o de la aldea de Ma'lula, que es el más antiguo, uh, la más antigua aglomeración cristiana. El altar es uh, del siglo I, es decir, antes uh, del concilio de Nicea. Y uh, han hecho carbón 14 con uh, los, uh, las maderas del tejado, maderas de cedro, y uh, son del siglo I. En esa aldea se uh, habla hasta ahora el aramaico. Uh -huh. que es el, el, la lengua de jesús de jesús de acuerdo bueno es un uh, esa aldea uh, tiene un símbolo muy fuerte en siria uh, la manera como está uh, está uh, troglodita es decir se vive en, uh, en co como grotas. ruinas no no como grotas uh -huh. hasta ahora se vive en uh, mansiones que son muy antiguas trogloditas es decir dentro de la roca ¿Ah? Sí. Y uh, bueno, Yubat al uh, los terroristas, pero que uh, consideraba Europa y todo el mundo uh, occidental como rebeldes, muy honorables, invadió uh, esa aldea, uh, quemó y uh, hizo menosprecio de todos los símbolos cristianos sobre sus vídeos y luego entró en las casas uh, cazando a los cristianos. E encontró a uh, esos tres jóvenes. Tenían también uh, su prima Antonieta que fue herida pero se escondió y él ya pudo ver a la escena. Uh, esos uh, terroristas uh, les dijeron: cada uno que sal saliese al patio de la casa, a ver, tú uh, rechaces, uh, reniegues a Cristo, a tu Cristo, y abraces al Islam y estarás sano y salvo. Y cada uno de esos jóvenes tuvo el valor de decir: Yo no negaré a Cristo, soy cristiano estoy dispuesto a morir. Y entonces les ponían con una mitralieta docenas de balas sobre su cuerpo y caía el otro y el tercero. Y Antonieta pudo escaparse y contó la verdad a las autoridades eclesiásticas. Cuando Malula fue liberada por el ejército sirio, nosotras las religiosas vivimos, nuestro monasterio está a 40 kilómetros cerca de Malula, pudimos venir, fuimos las primeras uh, a venir y uh, quisimos ver al lugar de los martirios. Y hemos recogido todas las balas y esas balas uh, las conservamos. Hemos traído con nosotras tres balas a Fátima, al santuario. Las hemos uh, ofrecido al primado, al patriarca de Lisboa, que uh, ha hecho un, uh, un, un, un rincón de oración perpetua para los cristianos de Oriente en el santuario de Fátima. Qué bueno con esas tres balas. Sí. Uh, por, tienen así, si quiere, un poco ejemplos de esas víctimas. Primero las silenciosas y ahora las que son conocidas porque el patriarca ha proclamado que esos son verdaderos martirios de la fe. Y dice que somos honrados de tener esos martirios. Tiene el padre Franz, el jesuita, que eh, decidió de quedarse con los terroristas en Homs, cuando Homs era eh, asedida por el ejército. Pero finalmente, en vez de agradecerle, le mataron porque quizás sabía muchas cosas. Tenemos los dos obispos, el obispo mm. de Alepo, eh, siriaco-ortodoxo, y el obispo eh, griego-ortodoxo, que fueron secuestrados y hasta ahora no sabemos si son, son vivos o son muertos, etcétera, etcétera. Eh, lamentamos que el mundo da poca importancia a esos acontecimientos, se deja guiar por los medios de comunicación que son muy partisanos, pero eh, esas personas, esas víctimas tienen una memoria, et memoria eterna delante del Altísimo. Desde luego que sí. Madre Agnes, la última vez que vino, bueno, la última y la primera vez que vino a nuestra diócesis en junio de 2016, sí. con, el 4 de junio concretamente, con motivo de esa jornada de acción de gracias también de voluntarios de Caritas destacó en una de sus intervenciones eh, que lo que definía el caos de 2011 eran como cuatro elementos, ¿no? Por un lado la destrucción, la muerte, la agresión y por último la desinformación. A mí me llamó mucho la atención de esa intervención que decía que la desinformación como manera de matar a la opinión pública. Ahora estaba hablando de los medios de comunicación. Eh, Considera que han sido reflejo de lo que ha pasado en Siria? Ahora, mmm, bueno, pues considera que, que siguen haciéndolo de esa manera o de lo contrario no, no están informando de lo que realmente pasa. Uh, mire, lo de la desinformación para mí fue un, un golpe, un escándalo. No creía que en el mundo que se dice libre había una dictatoría de la mente, es una dictatoría mental. Es uh, totalmente prohibido de pensar diferente del medio ambiente. No puedes tener otra orientación. O bien te, te dicen, te acusan de pro nacionalista, o bien pro no sé cuánto, pro dictatoría, o bien eres una homofobia, o bien eres una antisemita, te ponen, te, te aplastan una, uh, un juicio uh, sin recurso. Eso es una, una dictatoría. Uh, ni siquiera tiene, tenemos la oportunidad de defendernos. Ya sabe que después del, de la Segunda Guerra fue el Tribunal de Nuremberg, con grandes criminales que habían perpetrado crímenes horribles. Tenían un abogado, tenían un abogado, se defendieron en el, el Tribunal de Saddam Hussein. Había alguien que, bueno, les defendía. En esa acusación eh, pública, de, la, de los medios de formación es algo de soberano te cuadran así te plasman así y ya está uh, has perdido la faz has perdido tu reputación uh, sin embargo sin embargo yo doy gracias a dios que grandes medios de comunicación me han dado la palabra los Angeles Times, uh, New York Times, uh, Fox News, ABC News, BBC News, me han, no sé por qué. De, una, de, una, de, de un lado hay, había pers, periodistas que te diabolizan, del otro lado alguien que, que se decía, vamos a oír lo que tiene que decir. Eso sí. Lo, lo, lo tengo que reconocer y agradecer. Ahora, eh, en general, lo que ha cambiado desde 2014, es decir, desde la emergencia del Estado Islámico, eh, es esa simpatía eh, incondicional para los rebeldes, lo que llamaban los rebeldes, los pobres rebeldes eh, en Siria. Uh, allí han empezado a decir, no podemos siempre, entiende, uh, defender una causa que uh, normalmente uh, está perdida, porque esos rebeldes, los buenos que yo conozco, porque he obrado en la reconciliación, uh -huh. ya no tenían trabajo, nadie les quería ayudar. Solamente los que eran de, radic de Islam, eh, Islam radical sí. tenían, eh, un, se, se les pagaba y se, la, se les deseaba. Eh, hoy día, a pesar de tener a Daesh, a pesar de que todo el mundo ya está convencido que eh, el Islam radical ah, se ha inserido. Inserto o bien inserido del, de, de, dentro de la, de la guerra en Siria, hay algunos medios de comunicación que continúan a decir lo mismo. Y continúan como si fueran de otro tiempo. Uh -huh. Porque hay siempre alguien que les paga para continuar Intereses. a decir como un disco rayado lo mismo. Y eso es ridículo. Uh -huh. Bueno, se nos va acabando el tiempo, madre Agnes. A mí me gustaría eh, destacar, ese, me quedan varias preguntas, ¿no? Pero indicar que ayuda a más de 150.000 familias. Luego me cuenta cómo, porque me, me parece increíble, ¿no? La labor que desarrolla desde desde allí, desde el monasterio de San Jaime el mutilado, y eh, pero me voy a quedar con una pregunta y ya con esto terminamos. De cara a la, las personas que nos están viendo desde sus casas y que bueno, pues, estén escuchando lo que está contando como testimonio de lo que está sucediendo allí, cómo, y se pregunten cómo pueden ayudar a, a nuestros hermanos en la fe, que no debemos olvidar que a pesar de la distancia y de lo lejana que nos pueda parecer esa situación, somos hermanos en la fe. Cierto. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Cierto. Uh, bueno, yo he visto mucha generosidad en Toledo y en la provincia, muchísima, y otras partes también en España. Uh, una red humanitaria es muy interesante, y uh, cuando uno se une a, a algo que está presente, uh, puede la ayuda ser ordenada y llegar a uh, los verdaderos beneficiarios. ¿De acuerdo? Yo lo que eh, aconsejo eh, es dar la importancia que se quiere a dos organismos. Primero, a la Caritas Diocesana, que se involucra a encontrar los medios para ayudar a los cristianos en Oriente y a cualquier persona víctima del terrorismo. Del terrorismo. Ayudar a, a Caritas eh, se puede... Ciertamente con donativos, con donaciones uh, de, de plata, pero también uh, en natura, naturaleza, es decir, uh, como ropa, como uh, uh -huh. cualquier cosa, alimenta, alimentación, etc, pero también como voluntar, voluntariado. El voluntariado es muy importante para que Caritas pueda llevar adelante uh, su uh, servicio pluriforme. Uh, otra organización es, es la organización de Manos Unidas, que ahora tiene proyectos uh, uh -huh. ambiciosos uh, para poder ayudar a Siria, al Líbano y también a Siria. Uh, y uh, espero que podrán uh, lograr los fondos necesarios uh, para uh, llevar a bien uh, todo lo que estamos planeando. Mire, 150 mil familias es posible cuando hay esa red, cuando claro. hay esa buena intención y cuando se puede enderezar uh, lo, las ayudas en el momento necesario. Uh, le digo que durante varios meses nuestro monasterio ha podido dar de comer cada día a 150 mil personas. Y uh, con los contenedores y con otras ayudas uh, hemos podido ayudar hasta llegar a 150 mil familias, es decir, cinco veces, cinco veces más. Uh -huh. uh, y, y eso es posible. ¿Sabe? Un contenedor es la aglomeración de muchas pequeñas ayudas. Cada sí. uno pone, como las uh, hormigas, uh -huh. pone un su pequeño de su, de arena, ¿no? sí, Y entonces crece y ahora que un contenedor va a ir a Siria, estamos uh, esperando que otro... Podrá también hacerse eh, y que nos llegará para la primavera y poder así eh, a ayudar a 20.000 familias cada continente. Madre mía. ¿Sí? Pues ojalá, y desde aquí así lo, lo comunicamos ¿no? a todas las personas que quieran colaborar. Gracias, Madre Agnes, por, por estar favor. con nosotros. Sabe que aquí siempre estamos dispuestos a recibirla Muchas y a escucharla, gracias, a lo Conche. más importante. <laughs> Muchísimas gracias. 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 Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.